Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Seguimos con las transmisiones desde Roland México y brindar este contenido de la tecnología de Roland, qué es lo que sucede con los nuevos dispositivos. Hoy voy a hablar de la historia de la música electrónica y por qué Roland es un referente tan importante en la creación de la música electrónica. Quiero compartirles mi setup de esta noche. Voy a estar musicalizando el fondo de este diagrama que hice para ustedes, que habla de las máquinas legendarias de Roland. Tengo conectado la interfaz de video, el VR1 HD, donde voy a cambiar de switch y tengo la ventana del boutique SH01. De la salida del SH01 lo conecto a un input del VR1 HD, que es una excelente interfaz porque podemos transmitir directamente en vivo, solamente configurándolo en Google Chrome o en su defecto en OBS. Muy bien, hablaremos de la historia de Roland y el por qué el gran legado de sus máquinas legendarias. Algo muy importante que quiero recalcar es hablar del ingeniero Ikutaro Kakekashi, el cual dejó un gran legado, un creativo clave en el desarrollo de la música electrónica, el cual fundó Roland en el año de 1972, el 18 de abril. Él fue invitado por la marca Hammond en 1960 y él comentaba que era divertido agregar una caja de ritmos a un órgano melódico. Ok, fundó su compañía Ace Electronics Industries, que es igual una caja rítmica donde tenía diferentes muestras de música latina, de cha-cha-cha, rock and roll, etc. Los cuales eran un acompañamiento indispensable para cualquier músico en esos años. Es importante también recalcar el nombre de Roland. ¿Por qué fue seleccionado ese nombre? Bueno, él buscaba un nombre que sea muy fácil para la gente y para el mundo. Este nombre él lo sacó de una guía telefónica, o sea, fue algo súper, no sé, algo que me sorprende mucho y que realmente sí es un nombre que se te queda grabado todo el tiempo. Parte también importante de este diagrama, voy a hablar de las emblemáticas cajas de ritmos. Aquí tenemos el TR-77, que fue creada en 1972. De igual era un avance de las cajas que les comentaba que él fabricó como Ice Electronics, pero el TR-77 ya podía yo separar instrumento por instrumento, podía separar el snare, el kick, los hi-hats. También de los sintetizadores emblemáticos y de los primeros sintetizadores fue el SH-1000, que fue el primer teclado sintetizador comercial en Japón, los cuales podían combinarse diferentes instrumentos, flautas, y estos involucrándose a la síntesis y el filtro tan increíble que contiene. Se desarrollaba un sonido propio y
y avanzado para su tiempo. Este también no podía faltar, el famoso Space Echo, el llamado RE-201. Fue considerado como una máquina espacial donde pasaba una cinta magnética en la parte superior y generaba ese retardo de información y generaba un eco. Fue muy utilizado, por supuesto, para guitarristas y tecladistas. También es importante hablar del MS-08, que fue el primer secuenciador con un microchip, donde ya almacenaba diferentes parámetros y podíamos jugar con diferentes secuencias. Estos salían por CB Gate. La programación era un poco compleja, pero también estaba divertido. El famoso SH3 es un sintetizador monofónico, también utilizado en películas de los años 70. Músicos como Vangelis y el mismo Isao Tomita ocupaban este grandioso sintetizador. Muy bien. El ingeniero Tadao Kikumoto, detrás de fabricar el Roland 303, incorpora el secuenciador de 16 pasos en una batería que en ese entonces buscaba un realismo y reducción de costos. El TR-909 solamente se elaboraron 10.000 unidades. Y por supuesto es un gran referente en la música electrónica. Extremadamente popular. Grupos como Orbital, Hard Floor, Underworld, The Prodigy, artistas como We Call and Gerald, Fatboy Slim, el mismo Jean-Michel Jarre, lo utilizaron en sus producciones. Y hasta la fecha, ¿no? Yo creo que el TR-909 pasarán otros 50 años. Y los grandiosos Rides, el mismo Kick, los Toms son fabulosos. Es una máquina que es un complemento indispensable en la elaboración del house o el techno. También se hizo muy famosa porque cuando sale a la venta no fue tan relevante como mucha gente esperaba. Pero músicos de Chicago y Detroit la adoptaron para creaciones y es como así inicia la música techno y el house. Al igual que el 808, el 303, el 909 tuvo éxito por su precisión, sino por su idiosincrasia, flexibilidad y quizás lo más importante, que estaba al alcance. O sea, era un equipo que no era tan excesivo en su costo. Y lo que les comentaba, gente de Chicago y Detroit lo utilizaron demasiado. Y es así como se crea la música house, techno. De hecho, el synth pop también utilizaban mucho el 909, la música disco. Sin olvidar la música de Madonna, Michael Jackson,
Lo que les comentaba, los hi-hats y platillos eran de 6 bits, con una curva de volumen de envolvente para permitir ligeras modificaciones. Cada instrumento tiene, por supuesto, su cambio de tonalidad, su ataque y su decay. De hecho, los mismos hi-hats abiertos, el decay suena grandioso. Muy bien. Hablando de las baterías emblemáticas, contamos con el TR-808, el cual fue creado por Ikutaro Kakekashi. Por supuesto, es una caja de ritmos clásica que utiliza síntesis analógica. Es así como crea sonidos muy distintivos. El kick del 808 tiene una amplitud impresionante. Tiene salidas individuales. No contaba todavía con MIDI. Tiene el D-Sync, que ahorita las nuevas tecnologías ya tienen esa forma de sincronizar este tipo de máquinas. O en su defecto, ya hay componentes que se le pueden agregar al 808 y agregarle el MIDI. Es una máquina que marcó época también. Hablar de 808 es recordar a África Bambaataa. Pásame el cargador. El cargador. De la compu. Okay. Hablar del CR-78 es una máquina rítmica análoga clásica. Fue la primera en usar un microprocesador. Igual tiene 34 patrones de ritmo preestablecidos, como les comentaba, como el TR-77. Pero estos suenan más electrónicos. El kick tiene un snare, tiene cowbell, tiene hi-hats, cimbales. Lo utilizaron mucho en el hip hop y en el dub. Estas máquinas, como fue el CR-5000, el CR-8000, tenían este sonido característico de las baterías del TR-808, pero eran muy fáciles de conseguir, tenían un costo menor que el 808. Pero estas eran muy parecidas igual al CR-78, porque tenían muestras de patrones rítmicos, así como el CR-5000. Que aparece en el año de 1980 y 1981, y la CR-800. Este es súper raro de conseguir. De igual forma, es una caja de ritmos que ofrecía mayor cantidad de variaciones, como la CR-68, y son consideradas las máquinas anteriores de las TRs. Mucha gente me pregunta el nombre de TR, y significa transistor reading, transistor rítmico. Eso significa
la palabra TR. Okay. Hablando de lo que se refiere a la serie TR, tenemos la emblemática TR-707, que era muy, muy fácil de programar porque ya tenía una pantalla donde marcaba los 16 pasos. De igual forma, la programación de entrada al modo Gride podía programarse súper rápido en sus 16 pasos. Este se componía por faders, no tenían cambios de tonalidad los instrumentos, pero los rides suenan fabulosos. Esta máquina fue utilizada mucho por Laurent Garnier, Squarrie Pusher, muy utilizada en el techno. La famosa 727, que es una caja de ritmos pero con percusiones latinas. De igual, la programación era muy sencilla, tiene una pantalla donde podemos escribir sus pasos. Suenan realmente impresionantes sus baterías. La programación es igual que el TR-707. El 606 fue un acompañamiento total de la TB-303. Igual era una caja de ritmos donde los hi-hats suenan fabulosos. El snare se ocupó mucho para el género electro que se generó en Bélgica. Los kicks también eran fabulosos, se les generaba un acento a cada instrumento. La forma de seleccionar cada instrumento era con este potenciómetro o knob, y yo podía trasladarme, seleccionar el instrumento y este dibujarlo en los 16 pasos. Podíamos cambiar de escala y borrar los patterns en automático. El TR-505 fue una caja de ritmos muy económica, la cual cuenta con 16 tonos y no cuenta con salidas de tonalidad, no se le puede cambiar la tonalidad. Ya contaba con MIDI. Igual tenía diferentes muestras. No podíamos dibujar en el secuenciador notas, pero en la actualidad lo ocupan mucho para el género techno y electro todavía. Eso me sorprende mucho. La TR-626 es una versión digital mejorada del TR-505. Ya tiene salidas individuales y una salida estéreo. Cuenta con 48 patrones de usuario y también cuenta con MIDI. Es una excelente máquina. Yo creo que todavía hay vigentes muchas máquinas 626. No podía faltar el TB-303. Hablar del TB-303 es completamente acordarnos del sonido acid. Este fue el instrumento más importante para la creación del acid house y el techno, ya que es un sintetizador de bajo analógico monofónico.
Este contiene un secuenciador por pasos. Basado en patrones, cuenta con un oscilador analógico, dos formas de onda. Que se encuentran en esta parte. Aquí puedo cambiar la forma de onda. Contiene un filtro, envolventes. El decay ayuda demasiado, le da una amplitud muy, muy padre al sonido del TB303. Se puede programar el diferente tipo de acento en pasos. Como les comentaba, es el increíble compañero del TR-606. Cuando sale a la venta no fue tan reconocido, pero gracias a los DJs creativos y aspirantes a la música electrónica, lo compraban en un bajo precio. Es así como comenzaron a crear y se genera esa ramificación tremenda del acid house, del acid techno. Es una máquina única. Muchas otras empresas han querido copiar el sonido real del TB-303, pero sí, este tiene un color muy diferente. Es una gran máquina. No sé, recuerdo artistas como Hard Floor, que de hecho le dedicaron un vinil al inventor del TB-303. O a la marca Roland. De verdad, el sonido acid puede pasar otros 50 años y nos va a enamorar su sonido. Ok, ahora vamos a los sintetizadores emblemáticos de Roland también, que marcaron una gran época en los años 80, como lo fue el Juno 60. Este Juno 60 contiene 6 voces analógicas de polifonía y almacenamiento de memoria en sus parches. Su sonido es verdaderamente impresionante. Incluye 57 parches de almacenamiento. Todavía no contaba con MIDI, pero se puede secuenciar con un famoso JSQ. Este es un sintetizador que también mucha gente, como Vince Clark, The Cure, Jean-Michel Jarre, miles de artistas lo utilizaron en sus producciones. Contiene un oscilador, high pass filter. Sus filtros también le dan un carácter totalmente impresionante. Tiene un VCA y tiene envolvente. El arpegio también ayuda demasiado a diferentes muestras. Su tipo de modulación, volumen independiente. Y de igual forma, pueden pasar los años y un Juno 60 siempre va a tener una importancia tremenda en las producciones. De hecho, sí es complicado encontrar uno, pero si lo ven, de verdad no lo duden en tenerlo en su estudio. El famoso Juno 106, este es un sintetizador analógico polifónico, muy, muy utilizado por supuesto en los años 80. Este fue creado en 1984. Tiene la misma síntesis que el Juno 60, si lo observan.
No trae el secuenciador, pero trae un LFO. Un oscilador, high pass filter. Voltage control filter. VCA y envolvente y un chorus. Su memoria es de 128 parches, su sonido es realmente impactante. El chorus le ayuda a engordar ese sonido y que tenga una amplitud totalmente interesante. Es realmente poderoso y fácil de entender. Y hablar de Juno 106 es acordarnos del synth pop de Depeche Mode, por ejemplo. Del electro, del trance, del ambient, que fue creado igual en esos años, en los 80s. Aquí tengo el SH9, que es un monosynth, el cual contiene un oscilador. Y cambiar sus diferentes formas de onda, de verdad se le saca un provecho impresionante. Tiene un suboscilador, filtro, amplificación, envolvente. Y este tenía algo muy, muy característico, que tenía una entrada de exterior in. Entonces tú le podías enviar señal de otro sintetizador y este filtrarlo. Lo ocuparon mucho en el electro, creaba unas líneas de bajo impresionantes. El famoso SH9. ¿Cómo olvidar este tremendo sinte, el MC202? Es un sintetizador analógico. Suena muy parecido al TB-303 y al SH-101. La programación sí es un poco compleja, pero se crean cosas impresionantes ya familiarizándonos con el equipo. Este puede controlarse por CV Gate para sincronizarlo. De igual forma, como les comentaba, tiene parámetros muy parecidos al SH-101, un LFO, un oscilador, diferentes formas de onda, un suboscilador, filtro, amplificación y sus envolventes. Cambio de tonalidad, portamento, tempo. Podríamos asignar un acento, volumen y aparecen 2 octavas por default. Es una excelente máquina, muy difícil de conseguir, por cierto. Hablando de su antecesor, el SH-101, este es un increíble sintetizador. Con este se creó música, videojuegos. Los juegos de Atari fueron sampleados desde un SH-101. Es un sintetizador de bajo monofónico, el cual contiene un oscilador, mixer, filtro, amplificación y también envolvente. Tiene un generador de noise. Tiene un arpegiador y un secuenciador para escribir, notas a tiempo real. Contiene entradas y salidas CV Gate. Esa es una verdadera maravilla. Ya mucha gente que está involucrada en los sintetizadores modulares lo ocupan demasiado como un complemento el SH-101. Algo que sí es importante resaltar es que no cuenta con almacenamiento de memoria en los parches. O sea, si nosotros nos involucramos en la síntesis, no se puede guardar
Esa forma o ese sonido que tanto nos gustó. Muy bien, vámonos al Júpiter 4, que este fue uno de los primeros sintetizadores de cuatro voces individuales que se podían sincronizar. Es monofónico, con una gran amplitud. Contiene un VCA, envolventes, un oscilador y un arpegiador. Es un sintetizador que lo consideraban como muy futurista. Tiene unos sonidos extraños. Me acordé del futurismo que hablaban mucho a principios de 1910, por ejemplo, que decían que la idea de la filosofía futurista era valorar el ruido. Así como dotar el valor artístico y expresivo a ciertos sonidos. Eso, la verdad, siempre se me quedó muy grabado. ¿Cómo olvidar el Júpiter 8? Un sintetizador muy difícil de encontrar. Analógico. Contiene 16 osciladores. Su programación es muy sencilla. A través de los faders y knobs. Tiene una polifonía de 8 voces. Su arquitectura es futurista realmente. Sus diseños de voz son únicos y reales, sorprendentes. También contiene un LFO, un arpegiador clásico, un filtro de paso bajo. Y este todavía no contaba con MIDI. Es un increíble equipo. Igual hablar de Jupiter 8, recuerdo de Depeche Mode, de todo lo que pasó con Yazoo, con la gran maquinaria de artistas de synth pop de los años 80. Muy bien, pasando a las máquinas legendarias. Todo ya se simplificaba con las Groovy Box que salieron en los años de 1996 y 2003. Recuerdo una película llamada Modulaciones que se las recomiendo mucho y aparece la compañía Roland y cómo ensamblan el MC303. Fue muy famoso en esos años. Muchos queríamos un MC303 que fue de mis primeras máquinas y de muchos amigos. La programación del MC303 era muy sencilla. Igual teníamos dos octavas o mis 16 pasos. Se podían escribir activando dos veces rec y podíamos escribir las notas en los 16 pasos. Nos podíamos cambiar de octavas. En la opción de Part Select asignábamos la R que era todas nuestras percusiones. Y del 1 al 7 ya lo tomábamos para líneas de bajo, sintetizadores, atmósferas, leads, etc. Podíamos mutear por instrumento. Y en este último botón podíamos mutear las percusiones que ya estaban hechas en la parte de las baterías. Es una excelente máquina. Diferentes tipos de arpegio. Igual aquí creamos un pequeño swing. Tenía delay, filtro, LFO y envolvente. Me gustaba mucho generar la envolvente con mi kick, porque le daba una amplitud súper exagerada a mi base rítmica. Fue muy famoso el 303. Sin olvidar, por supuesto, el 307,
Su programación era muy parecida al 303, pero aquí asignaron un pitch donde mucha gente lo utilizaba para empatar un disco de vinilo. Su sonido era muy característico. Yo logré hacer algunos tracks interesantes en el 307 y mucha gente también hablaba muy buenas cosas de esta máquina. De igual forma, lo que era la R, aquí tenía todas mis percusiones. Y del 1 al 7 eran crear en cada pista mis instrumentos. Contaba con el FO, filtro. Ok, tenía diferentes tipos de arpegio. La forma de programación era muy sencilla, activando rec y grabar algo a tiempo real o en su defecto con los mismos arpegios. Nos ayudaban a iniciar el compás y así grabarlo a la memoria interna de la máquina. El MS-505, que también fue una máquina muy relevante en los años finales de los 90s, ya teníamos por pista los instrumentos, lo que les comentaba, la letra R eran todas mis percusiones, que estas ya se podían mutear en estos botones, estos 8 botones. Y en las otras pistas ya tenía para crear líneas de bajo, sintetizadores, diferentes tipos de arpegios, volumen independiente, el low boost, que era para darle más amplitud a mi kick. Ya le habían asignado el beam, que era un LED que generaba que al momento de que recargabas tu mano, podías tener una modulación al sonido. Dejando sostenido este botón, podíamos tener diferentes parámetros o utilidades del beam. Ya tiene también envolvente, pitch, filtro, LFO. La programación también es muy sencilla, es muy parecida al 303. El MS-808, que a mí se me hace una excelente máquina, pero no fue tan relevante para usuarios. De igual forma, tenía sintetizadores, cajas de ritmos muy parecidas al 505. Podíamos almacenar muestras igual. Ya contaba con faders. Y el que sí ya era como el complemento de todas esas máquinas que les acabo de mostrar, el 909 era ya un verdadero monstruo, el cual ya tenía un sampler, tenía como el 307 el pitch. La programación era igual que el 303 505. Lo que me sorprendía mucho era su pantalla LCD. Igual nos mostraba las envolventes, nos mostraba los diferentes efectos que tenía, que tiene la máquina. Tiene dos opciones de beam. Los podemos utilizar igual para hacer scratch o modular la información, envolventes y los 16 pasos para utilizarlo como un secuenciador. Es una excelente máquina, increíble. Aunque no fue de estos años, no podíamos olvidar la serie SP-808, el SP-202, el SP-404, que son unos samplers impresionantes. Este trabajaba con zip, podíamos almacenar muestras y aparte sumado con efectos.
los diferentes amplios, ya sea que se mostraran en estos cuatro canales. Esa es la entrada de micrófono, donde también podíamos guardar esa señal externa de micrófono en el dispositivo. Contaba con BIM, igual para modular información. Son increíbles samplers. Todavía el SP-404 es una verdadera joya. Que de hecho Roland acaba de hacer una convocatoria del SP-404 y ha tenido un impacto impresionante. Muy bien, ahora pasamos a la serie Aira, el cual sus raíces es tomar como referente sus orígenes de la música electrónica y el gran legado que han dejado las máquinas de Roland. Esta nueva serie de productos son diseñados para cumplir todas las expectativas y de creatividad de los músicos electrónicos, porque puede ser un complemento esencial para presentaciones en vivo o tenerlos en el estudio. Roland crea esta nueva tecnología llamada Analog Circuit Behavior, que captura fielmente ese sonido y la sensación de esas máquinas legendarias. Es una integración inteligente de comunicación, también por USB. Estas máquinas también han sido en la actualidad un complemento importante en la producción del hardware con software. En esta serie Aira, los primeros dispositivos que aparecen fue el System One, un sintetizador de dos osciladores con envolventes, filtro. Este ya tiene la tecnología llamada Plug Out, donde yo puedo utilizar VSTs de Roland, hacer un patch interesante y este por plug out almacenarlo en el System One. El TR-8, que fue una de las máquinas también muy muy compradas en estos últimos años, el cual tenía ya baterías por default 909 y 808. Hay una expansión donde ya podemos agregarle batería 727, 707. Igual contaba con sus diferentes pistas, el cual era tener nuestro kick, snare, los toms, rimshot, claps, hi-hats, crash y ride. Ya contiene efectos sumados, un reverb y un delay. Y este scroll que me crea diferentes repeticiones de roll, por ejemplo, así decirlo. Y le da una variación diferente a los inicios de compás o al finalizar un compás. Su programación es muy rápida. Esta sí nada más cuenta con dos compases. El que está aquí del lado derecho es el TB3, que fue protagonizar el sonido acid del TB303. Este es un equipo Touch, el cual aparece una octava. Es muy fácil de programar. De igual forma tiene algunos knobs y se puede modular la señal. Por supuesto, como es un instrumento digital, creo que todos esperaban algo muy 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 parecido al TB303 hasta que salió la línea boutique, que ahorita vamos a hablar adelante. Pero aún así el TB3 es una gran máquina. El BT3, que es un voice transformer donde podemos conectarle algún micrófono y modular la señal del micrófono a frecuencias altas o bajas,
También tiene reverb, tiene delay, pitch. Tiene este Baloo donde yo puedo transformar la voz. Es un excelente vocoder. El MX1, que es un mixer, también muy importante de la serie Aira, donde yo puedo sincronizar todos los dispositivos que acabamos de ver, el System One, el TR8, el TV3 y el BT3, conectados por USB en la parte trasera del MX1. Al arrancar el MX1 yo tengo sincronía y audio independiente en estas entradas USB. Tengo 4 entradas mono. También algo muy 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 padre del MX1 es de que podíamos asignar efecto por pista. Los efectos que contiene es un delay, filtro, el modo skater, flanger, beat crusher y el modo roll, y afectarlo con el Baloo. Puedo crear y hacer sidechain. Si yo mando, por ejemplo, un sostenido, aquí puedo arrancar el secuenciador. Se arranca el secuenciador, activo sidechain y aquí yo puedo dibujar algunas notas. Es una verdadera maravilla. Tiene volumen de audífonos, envíos y retornos. Puedo conectar alguna pedalera y también tener esos efectos externos en nuestras pistas. Como les comentaba, son 4 entradas en mono y una entrada digital, que es el 5 y 6. Y otra digital independiente, la que ocupamos para utilizar Ableton Live, porque de hecho es compatible para configurarlo con Ableton Live. Tiene una opción apretando estos dos botones llamados memoria o dial. Yo puedo entrar y utilizarlo como un controlador MIDI real para Ableton Live. Lanzar clips con los 16 pasos que están en la parte superior. Los faders igual utilizarlos en Ableton Live, y en la pantalla aparece el nombre Live. Aquí puedo manipular el tempo, un shuffle. Puedo ir a pequeños lapsos del BPM. El modo de sincronizarlo, si lo quiero como modo interno, externo, si lo quiero para nada más sincronizar nuestros USB, el tap tempo, nivel de volumen, y este botón llamado mastering le da un carácter impresionante a todos sus instrumentos. Le da una amplitud tremenda. Eso lo recomiendo mucho, el MX1. Hay muchos amigos que lo llevan a tocar en vivo y crean lo que te facilita el conectar muy rápido, y aparte la amplitud que te da la opción de mastering. Ok. Hablando de sintetizadores de la serie Aira, no podía faltar el System 1M. Es un semimodular de Roland, el cual es compatible con cualquier Eurorack. Pero ya en este sintetizador, igual que el System One, tiene 2 osciladores, LFO, un mixer para cada oscilador, pitch, filtro con su envolvente, amplificación con su envolvente. Pero ya podías crear un patcheo interno dentro del sintetizador. Tiene dos entradas in MIDI y 2 salidas, que eso también se me hace padre, porque puedo sincronizar un hardware y en la otra entrada puedo conectarle un controlador MIDI de teclas. Tiene este puerto USB donde yo puedo conectarlo a la computadora y utilizarlo como un VST físico, o en su defecto también este System 1M tiene la tecnología plug out, donde yo, como les comentaba, puedo crear un patch en el VST y este patch almacenarlo dentro de la máquina. Tiene 8 memorias
que en lo personal cualquier memoria, el integrarnos en la síntesis, creamos un sonido tremendo. Ok. Y es importante también hablar del SBX1, que es una interfaz que sincroniza dispositivos de los años 80. Por ejemplo, tiene D-Sync en la parte trasera. Yo puedo conectarlo a mi 808 o al TV-303, que no tenía MIDI, que era D-Sync. Y estos, arrancar la máquina, arrancar la interfaz, y se sincroniza por default. También tiene tres salidas MIDI, una entrada MIDI. Contiene CB gate, igual si son amantes del sintetizador modular. De igual forma, aquí podemos enviar pulsos de CB gate. De hecho, lo que les comentaba, el D-Sync, aquí puedo entrar a la opción de D-Sync y sincronizar esas máquinas de los años 80, máquinas en MIDI, utilizarlo por USB para, no sé, conectarlo en Ableton Live y arrancar el mismo Ableton, y así que este quede como slave, y las otras máquinas conectadas, todo va a ir sincronizado. Muy bien. Ok, aquí tenemos la línea boutique. Es un mundo de instrumentos que inspiran a la creatividad, realmente. A mí la línea boutique es ese acercamiento con las máquinas legendarias. ¿Qué tan difíciles son ahora conseguirlas? Y este tipo de facilidad de obtener ese sonido que tanto nos gusta, ¿no? El flujo de trabajo es muy adaptable para el productor o músico moderno, creativo. Aquí les voy a hablar de cada módulo. Este es el A01, módulo con MIDI, impresionante. El JP08, que es el Jupiter 8 de los años 80. JV06, que es el U106. JX03, que es el famoso JX3P. El D05, igual una remembranza al famoso D50. El TR08, con las máquinas percusivas de los años 80, de la famosa TR-808. El SH-01, que sale en tres colores, en rojo y en azul, y el clásico gris. El TR-09, de la famosa TR-909. El TV-03, de la famosa TV-303, que en lo personal suena increíble. La programación es igual a la de los años 80, ya sea en modo original o por pasos. El BP-03, del famoso BP-330 de Roland. Y el SE-02, que es un sintetizador impresionante con la tecnología. Bueno, Roland se fusiona con Studio Electronics y crean el SE-02. Contiene tres osciladores, filtro, envolventes, efectos. Su sonido es muy fresco. Les va a maravillar escuchar un SD-02. De igual forma, esa imagen que está en la página oficial de Roland, conectado el SH-01, que es el que estoy ahorita manipulando. Este conectado por trigger con el TR-08. El SH-01 tiene la opción de external clock en entrada,
es así como puedo sincronizarlo. El TB03, que también tiene CV Gate. El SE02, que está conectado por MIDI. Y el nuevo módulo de Roland, el JU06A, donde yo tengo los dos sintetizadores emblemáticos de Roland, el U160 y el U106, dentro de este boutique. Se los recomiendo mucho. Este tiene algunos meses que salió a la venta y realmente se van a fascinar de su sonido y de tener esas dos grandes máquinas legendarias, ¿no? La serie Aira. ¿Qué es eso? La serie Aira, donde yo tengo el famoso System 8. Que de igual forma tiene dos osciladores igual que el System 1, pero este ya le sumamos un secuenciador de 16 pasos. Filtro, amplificación. El TR-8S, que es el avance de la famosa TR-8, pero ya en cada pista ya puedo importar algún sampleo y dibujarlo en las pistas, ¿no? O sea, por ejemplo, el TR-8S es el kick, snare, toms, hi-hats, ¿no? Aquí yo ya puedo tener mi kick, en la pista 2 una línea de bajo, en la pista 3 un sintetizador, etcétera. La forma de importar muestras es con una micro SD que se conecta en la parte trasera del TR-8S. Es una gran máquina. Igual sumado con efectos en la parte superior. El nuevo BT4, el Voice Transformer, ya tiene diferentes procesos, ya tiene una memoria interna. Ya podemos tener la opción de robot o megáfono por default. Y el MC707, que lo hemos estado ocupando mucho en las transmisiones pasadas, donde yo ya tengo un software muy famoso que conocemos. Ya los tengo aquí los clips y puedo estos lanzarlos, ya sea por escena o clips independientes. Tengo 16 pasos de interpretación, mi secuenciador de 16 pasos, las pistas, seleccionar la pista, la opción de proyecto, ya puedo yo utilizarlo como un porta estudio, porque le puedo mandar una señal externa y almacenarlo en el MC707. Todo se almacena en una micro SD. Hemos hablado en las transmisiones pasadas del 707, por supuesto vamos a seguir platicando de ella. Y el MC101, que es un increíble sintetizador portátil, que lo podemos llevar de viaje y también componer algo interesante. De igual forma es su forma de integrarnos a la programación, es muy, muy fácil, no es tan complicado para los músicos modernos. Igual vamos a hacer transmisiones del MC-101. De hecho, algunos amigos también ya han hablado de la máquina. Ya se nos pasó súper rápido el tiempo, pero voy a hablar rapidísimo de los controladores de Roland. Este es el DH-808, el cual tiene 4 faders. Yo puedo tener 4 tracks en Serato sincronizados y un fader central donde yo puedo tener mi base rítmica que puedo dibujar aquí en la parte superior. Tengo kicks, snares, o puedo cambiarlos a claps, hi-hats cerrados o hi-hats abiertos, su volumen independiente. Aquí puedo seleccionar cada instrumento y lo que es también
muy padre es de que si yo tengo sampleos almacenados en Serato, estos también los puedo secuenciar con las diferentes escenas en mis 16 pasos. Es una verdadera maravilla el 808. También tengo la opción de cambiar la tonalidad por instrumento, el decay por instrumento. Tengo la opción de dibujar a tiempo real, ya sea en los 16 pasos o en los pads, nuestra base rítmica. Por eso puse como título, es de los primeros y únicos instrumentos para el DJ productor. No hay un controlador igual que tenga esta referente de tener una caja de ritmos interna. De igual forma el 505, también puedo escribir mi base rítmica y este acompañarlo con tracks en Serato. Aunque yo veo solamente dos canales, puedo cambiar al deck 3 o al deck 4. Puedo también tener cuatro pistas. De igual forma puedo arrancar, como les comentaba, mi base rítmica y esto sincronizarlo con los tracks. Y los pads de interpretación, igual dibujarlo a tiempo real, mi kick o mi snare. Tengo decay, tengo volumen independiente por instrumento. El 202, que es de la línea DJ, el más económico, a pesar de que es económico, es poderoso. También contiene una caja de ritmos donde yo puedo arrancar esta caja de ritmos y utilizar los 8 pads, que serían los 16, como si fueran mis 16 pasos del secuenciador. Tengo baterías 808, 909, 707, 626. Tengo acceso al software muy rápido, tener los efectos de Serato. Tengo ecualización por canal. Y de igual forma, a pesar de que tengo dos faders y dos jogs, puedo cambiar al deck 3 y el deck 4. Y el último controlador de Roland, el 707M, de igual, a pesar de que tengo 4 faders, su tamaño no es gigante, es muy muy compacto, tiene ecualización por canal. Igual tiene una base rítmica, ya tiene muestras, ya no se pueden dibujar en los 16 pasos como el 808, el 505 o el 202, pero sus muestras también son acompañamientos súper, súper accesibles para crear un remix en vivo, que eso es la labor de los controladores de Roland, crear un remix, no solamente empatar y ser muy rápido DJ, sino que también tiene su arte. Tiene la opción de tener un limitador. Si yo conecto el micrófono, puedo entrar a la utilidad del 707 y poner un limitador para que no haga un feedback el micrófono. Nuestros pitch tienen una longitud interesante, un parámetro interesante, no son tan reducidos. Los jogs son pequeños, pero su funcionalidad de ajustar el desfase es muy rápida. Tiene 192 kHz de salida. Tiene entradas para tornamesa, entrada de fono, entrada de line, por si quieren conectar igual en el 707M CD Players. También lo recomiendo mucho. Es una excelente máquina. También lo que lo hace diferente es que yo puedo conectar dos computadoras. Tiene dos entradas USB y puedo conectar dos laptops y hacer una transición de los diferentes DJs sin afectar la utilidad del que está tocando. Esta es la serie DJ. El tipo de comunicación, lo que conocemos por MIDI, que es el protocolo de comunicación muy famoso, creado en 1983. La nueva tecnología por USB. Esta es la parte trasera del 808, lo que yo les comentaba, de que al conectar un boutique o
un equipo AIRA, yo tengo sincronía al arrancar el secuenciador de mi DJ808. Entonces el cable 2.0 le da sincronía y audio. O sea, ya yo ya tendría audio en una pista del 808. Y la nueva tecnología Analog Circuit Behavior, que es lo que les comentaba, crear fielmente el sonido y sensación de las máquinas legendarias de Roland. Ok, bueno, para antes de finalizar, hablar de que Roland también ha estado involucrado en los sintes modulares. Este es el famoso System 100, donde ya tenía un secuenciador, un mixer, y ya teníamos la opción de crear bacheo dentro del sintetizador. Este es el System 100M. Muy característico, con osciladores, filtros. Este es el System 700, un verdadero monstruo. Y en la actualidad está el System 500, que son igual diferentes módulos de filtros, amplificaciones, mixer, osciladores, y tener un sistema modular en casa. Ya para finalizar, hablar que Roland todavía sigue creando nuevas tecnologías, como lo es las interfaces de video, el VR1 HD, como la que tengo ahorita manipulando, el VR1 HD, el V02 HD, el V60 HD, el V1 HD, el VR5HMK2. De este lado tengo las nuevas Go Live Cast, que son para crear live stream en vivo, conectándolo a nuestro celular. Es una verdadera maravilla. También continúan con los bedrooms acústicos. El nuevo piano, el RD88. Fantástico piano, donde también hay una aplicación que Roland nos facilita, gratuita. Y podemos cambiar de diferentes instrumentos, de sintetizadores, pianos, órganos, dentro del RD88. La nueva aplicación de Roland, igual podemos crear una maqueta interesante, ya sea en nuestro equipo de cómputo o nuestro celular. La aplicación Send Beats, se los recomiendo mucho, se van a impresionar de todo lo que podemos crear. El Phantom, ahorita salieron a la luz el 6, el 7 y el 8. Son unos verdaderos monstruos. El Júpiter XM, y también tenemos el Júpiter X, que acaban de salir hace algunos meses, que son una verdadera joya. Ya tenemos una pantalla donde podemos ver las envolventes, involucrarnos a la síntesis y ese sonido futurista ya del Júpiter XM. Muy bien. Esto fue hablar de las tecnologías de Roland. De una hora pasó rapidísimo. Creo que hablar de qué artista utilizó esas máquinas es llevarnos horas y horas. Pero
pero muchos amantes de la música electrónica en sus diferentes géneros, como el techno, el house, el drum and bass, el breakbeat, el hip hop, el arte sonoro, el psytrance, el tech house, toda la ramificación de géneros. Roland tiene una importancia muy, muy relevante. Ya tener un equipo de Roland en nuestro estudio es ya un complemento esencial. Muy bien. Espero les haya gustado este pequeño tour de la historia de Roland y el por qué tiene tanta importancia en la historia de la música electrónica. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias.